Gracia y paz del que era, del que es y del que ha de volver. El texto que inspira la prédica de hoy se encuentra en el libro del Cantar de los Cantares, capítulo 2, versos 8 al 17. Les invito nuevamente a ponernos en pie para dar lectura. Dice así: la voz de mi amado, mírenlo, aquí viene, saltando por las colinas, brincando por las montañas. Mi amado es como un venado, se parece a un cervantillo. Mírenlo de pie tras nuestro muro, espiando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado me habló y me dijo: levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido y con él han cesado y se han ido las lluvias. Ya brotan flores en los campos, el tiempo de la canción ha llegado. Ya se escucha por toda nuestra tierra el arrullo de las tórtolas. La higuera ofrece ya sus primeros frutos y las viñas en ciernes esparcen su fragancia. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Paloma mía, que te escondes en las grietas de las rocas, en las hendiduras de las montañas, muéstrame tu rostro, déjame oír tu voz, pues tu voz es placentera y hermoso tu semblante. Atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta su rebaño entre azucenas. Antes de que el día despunte y se desvanezcan las sombras, regresa a mí, amado mío. Corre como un venado, como un cervantillo, por colinas escarpadas. Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Amén. Oremos. Señor, guía nuestro hablar y nuestro escuchar por la fuerza de tu Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Qué pensamos acerca del mundo cuando vemos lo que sucede a nuestro alrededor? Día a día, en general, me toca conversar con muchas personas y también ver lo que pasan, lo que sienten, tal vez interpretar. Y observo que nuestra evaluación del mundo no es positiva. Cuesta entender al mundo, cuesta entenderlo y aceptarlo tal como es. Y seguido a eso, hay algo que nos hace pensar y creer que todo puede ser mejor. Porque por otra parte, esperamos, soñamos con un momento, ojalá rápido, un clic, que cambie todo para bien, según nuestras expectativas.
Ya estamos cansados de sentir que siempre pasa algo que nos carga, siempre pasa algo que coarta el gozo. Sentimos que los buenos momentos son breves, muy breves, al lado de los insatisfactorios. Por algo también el arte, la literatura, el cine, etcétera, la pintura, muchas veces plantean, cierto, estos mundos de fantasía inalcanzables, de ciertos estados de una plenitud distinta a la que habitualmente se vive, como un anhelo de. Sin embargo, en medio de todo esto, cuando amamos y cuando nos sentimos amados, nos sentimos muy bien. Cuando el otro, cuando el ser amado, es incondicional, me siento seguro, me siento libre, me siento protegido. Incluso con esa persona hasta puedo mostrar debilidad sin correr riesgos. Qué maravilla, ¿no? Así también se siente la enamorada del texto. Algo le pasa. Como una paloma temerosa, está escondida. No quiere que la vean. No quiere que la vean porque tiene miedo. Su mundo es peligroso, está rodeada de depredadores. Pero tiene una seguridad. El amado vendrá. Ya viene con fuerza y energía, saltando por las colinas, veloz, con decisión. Nada lo detendrá. Y cuando llegue el enamorado, ahí la enamorada saldrá de su escondite y podrá vivir tranquila, en paz, segura y amada. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo percibes el mundo actual? ¿Cómo se refleja tu estado de ánimo frente a él? ¿Cómo percibes o evalúas tus relaciones con los demás? ¿Con optimismo? ¿Con pesimismo? ¿Te sientes amado? ¿Te sientes protegido? ¿Seguro, segura? La vida humana suele ser como un péndulo. Vamos de lado a lado. Unas veces oscilamos tranquilamente cerca del centro, pero otras de extremo a extremo. Y lo peor es cuando estamos en un extremo y rápidamente estamos en el otro. Queremos que nuestra realidad actual cambie. Quisiéramos que lo malo fuera un mal sueño del cual despertar rápido. Eso independientemente de que a veces causamos nuestro propio mal. Sin embargo, no siempre es así. ¿Cómo culparnos por el mal que experimentamos como consecuencia de su preeminencia en el mundo? ¿Cómo culparnos cuando la realidad misma nos sumerge en dinámicas de sufrimiento que no hemos buscado? Esto último pasa
cuando el mal es el que gobierna. Cuando las tinieblas están densas, predominan, literalmente no vemos escapatoria y no sabemos cómo caminar. Pero hermanos y hermanas, hoy en este día tenemos un ejemplo. La enamorada, que en su debilidad nunca dejó de confiar en su amado y él no la defraudó. Levántate, amada mía, ven conmigo, mujer hermosa. Mira, el invierno se ha ido. Esta es precisamente la buena noticia, que el invierno se va. El invierno no puede durar mucho más. Y pronto, seguidamente, viene la primavera, con su explosión de belleza, con sus colores, con sus olores, con sus sonidos que inundan los sentidos, llena de vida. Hermanos y hermanas, esto es Cristo mismo, el Señor que viene como el enamorado por su amada. Este es Cristo mismo el que dice, recuperen el ánimo, levanten la cabeza y miren que su redención está cerca. Su redención que viene después del invierno. Él es la primavera. Él es tu primavera. Conozco muchas personas para las cuales este tiempo, incluso en la iglesia, es muy querido, es muy simpático, da ánimo el tiempo de Adviento. Claro, se acerca la Navidad, en general las personas están con mayor predisposición hacia la alegría, la paz, etc. Pero yo también me pregunto muchas veces, ¿qué esperamos en Adviento? Pues eso significa advenimiento, espera. ¿Qué esperamos? Y yo después pensaba en algunas pistas, tal vez, para yo mismo encontrar una respuesta. ¿Habrá algo en mí que se está marchitando o definitivamente se secó? ¿Habrá algo que pueda florecer o reverdecer en mí? ¿Algo que podría revivir o renacer? ¿Qué puede brotar en mí? ¿Qué frutos puedo dar? Luego pensaba que cuando el creyente está gobernado por el miedo y por la duda, termina siendo como el invierno. Su vida es como un invierno largo, que parece no terminar. Las noches son largas, los días son oscuros y fríos, la lluvia nos inunda. Pero en Cristo, la primavera del creyente es distinto. Los días se tornan más largos, los días son más iluminados y templados. Están llenos de flores y de aves cantando. Esto es porque Cristo y su Evangelio traen vida con mayúscula, vida plena, un nuevo nacimiento, transformación. Cristo y su Evangelio calientan lo que está frío. Cristo y su Evangelio hacen florecer lo estéril. Cuando llegan a un lugar, el lugar se hace bello y en él resplandece su gloria. ¿Cómo estás tú?
¿Qué esperas de este Adviento? ¿Estará el Evangelio en ti? Tal vez no sean preguntas de fácil respuesta, pero lo que es seguro es que el Señor siempre quiere fortalecerte y hacerte florecer. ¿Por qué no dejamos que sea nuestra primavera? ¿Por qué no dejamos que siembre en nuestros corazones para que de él broten los frutos más sabrosos? Yo quisiera que así fuera conmigo, con mi vida. Quisiera que mi fe y mi esperanza sean sólidas, que florezca en mí la vida, la luz y la paz. Yo quisiera que así fuera para llevarla hacia los que no tienen esperanza, hacia los que andan desorientados porque las tinieblas no los dejan ver. Yo también quisiera ser más fuerte y después llevar fuerza al que está débil y cansado. Porque quisiera hacer esas cosas más que solo hablar y pensar. Claro, hoy tal vez es un poco difícil porque es algo que uno desea. Tal vez hoy no puedo tanto como quisiera. Pero de algo estoy seguro. Estoy seguro de que tengo que fundar mi vida en la roca que es Cristo. Y así como la enamorada buscó refugio en su enamorado, debo fundar mi esperanza en el Señor. Esperanza muchas veces suena algo, ay, largo, incluso para algunos una especie de anestesia ante el mal que se vive en el día a día. Pero la esperanza en Cristo no es así. La esperanza en Cristo nos lleva a vivir como si ya la estuviéramos experimentando. Y mientras esto ocurre, el texto nos da una última advertencia o consejo. Atrapen a los zorros que arruinan los viñedos. Los zorros no solo se comen las uvas, también escarban en las raíces de las plantas y eso es mucho más devastador. Es decir, corroen y estropean lo bueno. Hermanos y hermanas, en nuestra esperanza, en nuestra espera, cuidémonos de lo que contiende infructuosamente con el Evangelio. Cuidémonos de lo que debilita la fe. Muchas veces cuando nuestra fe y nuestra esperanza flaquea, buscamos donde no hay y corroe nuestra fe. Buscamos en lo que parece bueno, pero en el fondo es mera apariencia de bondad. Por eso, más bien, que el deseo por el Señor nos lleve a refugiarnos en la esperanza firme de su venida. No busquemos donde no hay, mejor esperemos al Señor, que ya viene y no tarda en llegar. Y con Él viene el reverdecimiento de nuestra vida para siempre. Adiós invierno, bienvenida eterna primavera. Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra y te rogamos que la selles en nuestros corazones, que de él brote luz y vida para nuestro diario andar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.